Juan Carlos Padilla Santos fue apresado por la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, quien estaba prófugo de la justicia luego de que fuera beneficiado con libertad bajo fianza, a quien se le acusa de matar a Digna Iris de Jesús. Sobre la rebeldía del imputado y el proceso que se lleva a cabo a continuación, entrevistamos al abogado defensor. Pues, ¿qué puede decirlo, Francisco? Hasta ahora no conozco los detalles, vengo a conversar con él, pero me imagino que por una rebeldía, por el caso aquel en que él fue condenado a 15 años y antes de conocerse el proceso de apelación, pues él salió del país. Su situación era estos impedimentos de salida del país, ¿verdad? Sí, en aquella ocasión, y una garantía económica tenía. Recordamos que fue condenado a 15 años. A 15 años, así fue. ¿Qué pasaría, Francisco, entonces, en este caso? Se le levantaría la rebeldía y se fijaría el juicio en la corte. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.